Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Tanto si te gusta la paleontología como si no, seguro que has escuchado hablar de una tal garra asesina. Esta consta de la modificación del hueso portador de la uña del dedo 2 del pie de algunos dinosaurios, que son conocidos coloquialmente como raptores. Esta adaptación presuntamente tenía como función el poder asesinar a las presas, y esta idea ha sido aceptada casi de forma unánime por medio siglo. Sin embargo, un nuevo estudio parece echar por tierra la vieja idea y le da una nueva explicación a este peculiar apéndice. No te despegues de tu pantalla, pues en breve exploraremos de qué se trata este descubrimiento y cómo revoluciona nuestro entendimiento de los dinosaurios y su modo de vida. Como dije hace poco, la famosa garra asesina es una modificación de la garra del dedo 2 y consta en el alargamiento y curvamiento de dicha garra, así como de la alteración de la forma de las falanges que le preceden, para mantener la garra por encima del suelo al andar y evitar su deterioro. Esto último corroborado por huellas, donde vemos únicamente dos dedos apoyados en el suelo. Y aunque películas como Jurassic Park popularizaron la idea, no existe un único grupo de dinosaurios con estas garras. Existen al menos cuatro. Por principio tenemos a los raptores convencionales, esos que el cine hizo famosos, a los miembros de la familia Dromaeosauridae. En esta familia encontramos gigantes como Utahraptor, al históricamente famoso Deinonychus, a estrellas como Velociraptor, a animales pequeños y aéreos como Microraptor, o longirrostrinos como Austroraptor, y también aquí encontramos al raro y semiacuático Halskaraptor. Por otro lado, contamos con los raptores light, formalmente conocidos como los miembros de la familia Troodontidae, donde encontramos a Ctenonicosaurus, donde ocasionalmente se refiere al ahora inválido Troodon, así como al antiguo y jurásico Esperornithoides, al asiático Cynornithoides, al pequeño dragón dormido Mei, a Saurornithoides, entre otros. Luego encontramos al grupo de los raptoraves, que recientemente ha sido identificado como un grupo independiente, la familia Anchiornithidae, cuyos miembros son notables por la marcada ausencia de una garra asesina. Solo la poseen, y poco desarrollada, géneros como Caihong y Pedopena. En esta familia encontramos además a miembros como Anchiornis, Aurornis, Eosinopteryx, Xiaotingia y otros. Y el último grupo de dinosaurios con garras asesinas es el de los avialanos, las aves tempranas. Ejemplos de esta garra la podemos ver en un pariente del famoso Archaeopteryx, en Raonavis de Madagascar. Si consideramos todo el espectro, resulta sospechoso que tantas especies posean esta garra asesina, siendo que muchas de ellas eran más bien pequeñas. Y es que todo se circunscribe a John Ostrom, que en 1969 describiera al primero de los deinonicosaurios, los lagartos con garras terribles, a Deinonychus antirrhophus. Ostrom escribió una extensa y bien detallada osteología de su nueva especie, en la que escribió lo siguiente: el dedo 2 del pie está especializado en una estructura ofensiva o depredadora, que porta una gran garra trinchadora en forma de hoz. Más adelante detalló que la función de la garra era cortar o rebanar. Y es que, a lo largo de 50 años, se han desarrollado varias hipótesis para explicar la función de menuda estructura. Las explicaciones recaen en dos tipos, para matar y para pelear. En el reino de las dinobatallas, la idea es que los dinosaurios con estas estructuras las empleaban como los galiformes usan sus espolones, para combates entre individuos de su misma especie, ya sea por territorio o por conseguir pareja. El problema con esta idea es que si fuera algo sexual, deberíamos observar variación en la estructura, y no es el caso. O bien, deberíamos poder apreciar garras rotas, con evidencia de impactos, pero tampoco ocurre esto. Entonces está la opción 2, matar. Aquí existe toda una plétora de ideas, desde la más humilde que nos dice que empleaban la garra para desenterrar animales que hacían madrigueras, como una especie de aye-aye del infierno. Pero esto también acarrea un problema, la garra no tiene el aspecto que esperaríamos en una garra excavadora, y el hecho de que la llevaran levantada del suelo sugiere fuertemente que la tierra no era su lugar favorito.
Por otro lado, tenemos las ideas que nos sugieren que la garra se empleaba en la cacería de presas más grandes. Aquí tenemos la mayor variedad de explicaciones, desde que servía como gancho para asegurarse al lomo de la presa, hasta ideas que van orientadas al rebanamiento del torso de la misma, ya fuera vía patada o patada voladora, rematando en ideas que sugieren un paleotaekwondo gore donde estos dinosaurios pateaban el cuello de la presa para degollarla. El problema de estas ideas tipo Jack el Destripador es que las garras no presentaban filo tipo navaja, contrario a lo que se sugiere en algunas películas. Te estoy viendo feo, Jurassic Park. Y finalmente tenemos la vieja confiable, una idea expuesta por documentales y series de dinosaurios, la del asaltante con picayelo, donde el dinosaurio emplearía la garra como punzón para luego huir y esperar a que la presa se desangre. O bien, la emplearía para matar presas más pequeñas que el cazador, así a la Jurassic Park 3. Pero con animales de la época y no con mercenarios piratas. Recapitulando las hipótesis tenemos A. Pelea de gallos. B. Matanza. B1. Aye Aye Infernal. B2. Jack el Destripador. B3. Cholo con picayelo. Y aquí con las opciones presas grandes y presas pequeñas. Dado que las opciones A, B1 y B2 no poseen la morfología de su lado, la comunidad científica las ha descartado. Esto nos deja la opción B3 y afortunadamente esta se puede poner a prueba. Y justamente eso es lo que pasó recientemente. La idea de la punción fue puesta a prueba mediante el uso de modelos digitales donde se reconstruyó la anatomía esquelética de Deinonychus, el dinosaurio con garra asesina original, así como su musculatura. El resultado fue muy interesante. Resulta que las patas no son capaces de ejercer fuerza suficiente para hacer que la garra pudiese penetrar en la presa. Y en sí, los modelos muestran que la punta de las garras no eran capaces de transmitir la fuerza de la pata, y esto es debido a su curvatura. Eso explica por qué no hay picayelos curvos. Adicionalmente, los análisis muestran que la garra es más eficiente cuanto más dobladas estén las patas, particularmente si el tobillo y la rodilla se flexionan en una postura similar a agacharse. Y uno podría pensar que entonces estos dinosaurios se sentaban en sus presas para apuñalarlas. Pero recordemos que la punta no puede penetrar efectivamente a la susodicha presa. Y si la objeción es que las rapaces como las águilas lo hacen, veamos que la forma de apuñalar, así como la morfología de las garras, son completamente diferentes. Entonces, ¿para qué servían? Una de las ideas de los autores del estudio es que la garra asesina servía para evitar que la presa escapase, pero esta presa debía, sí o sí, ser más pequeña que el dinosaurio. Y esto se corresponde con la evidencia publicada en 2007 que sugiere que estos raptores no cazaban en grupos, y que el hecho de que Ostrom encontrara a varios Deinonychus fosilizados junto a Tenontosaurus corresponde en realidad a un frenesí alimenticio frente a una presa atrapada en el lodo, algo similar a lo que presentan los depredadores de Rancho La Brea frente a cadáveres de herbívoros atrapados en las fosas de alquitrán. Y por si esto aún no ha sido un golpe de realidad lo suficientemente grande, aquí viene la segunda opción de uso de la garra. ¿Listos? Funcionaría como un crampón para escalar. Así es, si la fuerza es mayor cuando la pata está doblada, la forma más eficiente de uso es escalando. Y eso explicaría por qué tantos raptores tienen esta estructura y además exhiben adaptaciones a la vida en los árboles. Pero entonces, ¿Dakota Raptor o Utah Raptor eran arborícolas? No, pero seguro que una herramienta de restricción de presas les vendría más que bien, y por eso no desaparecería la adaptación en estos grupos. Y todavía hay más evidencia en favor de las presas pequeñas y la caza en solitario. Resulta que estos raptores, grandes o pequeños, eran alados. ¿Para qué necesitaría un Utah Raptor alas si no podía volar? Pues resulta que en 2011 se propuso una utilidad para esas alas no voladoras, la idea de la restricción de la presa. Resulta que, al estar encima de una, un raptor podía abrir las alas y aletear para balancearse mejor sobre su presa. Esto y la morfología de la garra son evidencias complementarias y consistentes con el mismo mecanismo observado en aves que denominamos hoy, agárrense, raptoras, como esta aguililla cola roja. Así, esta serie de trabajos científicos se suman para brindarnos un mejor panorama
de cómo es que mataban sus presas los dinosaurios con estas garras hipertrofiadas. En solitario, con presas pequeñas donde las garras restringían a la presa, mientras aleteaban para mantenerse encima y la boca repleta de dientes afilados hacía el resto. Definitivamente una imagen mucho más realista que el cholo apuñalador o el Chuck Norris rebanador. Una imagen más y más cercana a las aves, los últimos dinosaurios. Bueno, esperamos que este video te haya gustado. Si así fue, apóyanos compartiéndolo y otorgándonos tu paleolike. Y si aún no te suscribes, no esperes más y hazlo. Y no olvides activar las notificaciones para enterarte de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de los raptores en la Tierra.